Eskerrik asko lehenik eta behin, ona agertu zareten guztioi, eta asko izan zarete. Eta beraz, lehenik eta behin bihotzez, mila esker hemen egoteagatik. Eta eskerrak eman nahi dizkiet ere, herri guztietan, auzoetan, lantegietan, gaztetxetan, kanpainan murgiluta zaudeten kide, burkide eta lagun guztiak. Ez bakarrik kanpaina honetan lan egiten dezutelako, baizik eta urte guztian zehar zapalduekin eguneroko borrokan ari zaretelako. Eta beraz, mila esker, hemen aipatu izan duden bezala, argi dagoelako, zuek ekarriko dezutela herri honetara justizia eta berdintasuna. Eta eskerraren, eskerronen kapituloa bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet ere urrutian, batzuk isolatuak, dauden hainbat eta hainbat lagunei, beraien babesagatik, beraien laguntzagatik. Eta hemen ikusi ditut senide batzuk eta beraz, baitaren ere lehen gogorapena, momentu honetan seguraski askok petatea egiten ari diren senidei, bihar ero gaur bertan, karreteratan, errepidetan ibiliko direnei. Eta espreski esan nahi dut, hemen ikusten dudalako batzuk, urgentea dela, justiziazkoa dela, preso larri gaixoak kalean ustea behingoan. Ez duelako inongo arrazoi biderik oraindik horrela egotea. Eta hemen aipatu izan duten bezala, ekarriko ditugu, ez bakarri gaixoak, denak ekarriko ditugu Euskal Herrira, Euskal Herria estatu izateko. ¿Qué tratan de ocultarnos en esta campaña electoral? ¿Qué tratan de no decirnos? Pues yo quisiera resumir estos ocultamientos fundamentalmente en dos espacios de reflexión. La primera, los graves problemas que afectan a este país, que son problemas estructurales, tienen un origen. Y ese origen hay que datarlo en el régimen que se construyó en 1978. Ese es el debate que no se quiere hacer. Fue entonces cuando se erigió un régimen que daba continuidad al franquismo y que impedía, en definitiva, que nosotros y nosotras dispusiéramos de los instrumentos que permitieran hacer una sociedad alternativa mejor, más igualitaria y más libre. Capitalismo y unidad de España. Ahí está el resumen de la transición. Y, por lo tanto, cuando decimos en qué contexto nos encontramos, lo primero que queremos transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de este país es: no ocultemos el debate y en el debate los orígenes de los problemas, de la corrupción, de la crisis económica, de la crisis de la vertebración territorial. Todos esos problemas tienen un origen y ese origen está en aquel modelo que se erigió en la transición llamada democrática española. Y lo que nos estamos jugando es la continuidad de ese régimen, salvar ese régimen o construir definitivamente el Estado que necesita este país. Un Estado decente, un Estado digno, un Estado que cuida de su gente y no un Estado que deja a la gente a la intemperie, sin derechos sociales, sin casa, sin sanidad, sin educación, sin libertad y sin igualdad. Necesitamos un Estado decente y solo se puede hacer si los vascos y vascas construimos nuestro propio Estado. Dena erabakitzen dute, gure bizitza lapurtzen digute. Gure seme alabak, ero gure bilobek ikasi behar dutena beraiek erabakitzen dute. Ze banderak egon behar diren gure instituzioetan beraiek erabakitzen dute. Politika fiskala beraiek erabakitzen dute. Politika industriala beraiek erabakitzen dute. Nazioarteko kompetizioetan, kirol kompetizioetan eta lehiaketetan parte hartzu, hartzeri dakagunero ez, beraiek erabakitzen dute. Eta orain, nor aukeratu daiteken lehendakari ere beraiek erabakitzen edo erabakitzeko asmoa dute. Y hasta cuándo este país, que es un país de primera, va a seguir permitiendo que otros
que además son unos corruptos y que además son unos incompetentes, nos secuestren todas y cada una de las decisiones que afectan a nuestra vida social, política, económica y cultural? Esa es la pregunta. Ese es el debate que H. Bildu y el soberanismo quiere hacer en este país. No el debate de la inhabilitación, sino el debate de hasta cuándo vamos a tener secuestrado el futuro por un Estado que ni nos respeta como nación, ni es capaz, ni es competente y que solo entiende la imposición, la incultura y la represión. Hordako gakoa, gakoa hor dago, baina esaten badugu ere, Madrilen eta Espainiar estatuan eraikitako regimenean daudela, iturriak ongi ulertzeko zer gertatzen zaigun, hemen ere badaude ardurak. Hemen ere gauza nola kudeatzen diren ere badute ardurak. Eta batzuk, etengabean esaten digutena da, hegoaldeko hainbat herrialdekin eta hainbat erregioekin konparatu behar ditugula gure gauzak. Gure termometro politiko, sozial eta ekonomikoak alderatu behar direla egoan dauden hainbat erregioen inguruan. Hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak etengabe planteatzen digun ariketa politiko intelektuala. Eta guk esaten dioguna da, ez de mediocres compararse con los peores. Hay que compararse con los mejores. Porque ez de mediocres compararse con los peores. Eta esaten dioguna da, hemen badirela ardurak. Hemen badagola langabezia, eguneko 15ean hiru herrialde hauetan. Hemen badagola prekarietatea. Hemen, emakumeak beldurrez eta eskubide gutxikin bizi direla. Hemen, gure gazteak, etorkizuna gurea baino askoz ere zaila aukiko dutela. Y eso no es un estado digno, señor lehendakari. Un gobierno que permite que amplias capas populares y sociales vivan en la intemperie, sin derechos, que las mujeres vivan con miedo y sin derechos y que nuestros jóvenes tengan que irse fuera por salarios de miseria, sencillamente no se llama autogobierno, sencillamente se llama un régimen que no atiende a las necesidades de la gente. Eta kasu honetan, bi galdera luzatu nahi ditut. Norbaitek erantzun dezala, ero herri honek erantzun dezala. Hemen hartzen badira erabakiak, hemen eta orain guztion artean erabakiak hartzen baldin baditugu, hobeki ero gaizkiago biziko gara Madrilen ero Bruselasen erabaki horiek hartzen baldin badira baino. Hori da egin behar dugun galdera, eta guk esaten duguna da, herri honek badu talento nahikorik, baditu baliabide nahikorik, badu herri duin bat, gauzak beste era batetara eraikitzeko eta gauzak beste modu batetara egiteko. Eta hori da egin behar dena, hori da gu guztion artean erabaki behar duguna. Y ahora me quiero referir a la precariedad de nuestros jóvenes, a su escaso futuro, porque hay algunos empeñados en decir que nosotros representamos al pasado. Pues bien, nosotros representamos al presente y al futuro. Ellos representan el no futuro para los jóvenes de este país. Y lo que les quiero decir hoy es que me respondan a una pregunta. ¿Por qué si los jóvenes vascos tienen tasas de fracaso escolar mucho menores que las del Estado español? ¿Por qué si tienen una gran formación profesional? ¿Por qué tienen niveles de paro superiores a la media europea? Sí, más bajos que las regiones del sur, pero mucho más altos que la media europea. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es porque formamos parte de un Estado que nos aplica las leyes de un Estado, sus reformas laborales y sus reformas sociales. Esa es la única argumentación que se puede poner encima de la mesa. Esa es la única razón. Horregatik, lehen aipatu den bezala, yo soy un liante, efectivamente. Me he pasado la vida tratando de liar a la gente y tratando de liar y contribuir a articular el máximo de problemas posibles a un Estado que nos niega nuestra condición nacional, no nos respeta y además pretende imponernos todas y cada una de las decisiones que tenemos que adoptar en nuestra vida social, política, económica y cultural. Datorren legislaturan akordioak posible dira. Edozein izan da ere konposizioa, edozein izan da ere bakoitzak ateratzen dituen emaitzak, eta gauza bat esango dizuet.
guk emaitza oso onak aterako ditugu. Eta gauza bat esango dizue, kontu sondeoekin. Ni gaur esango dizueana, kontuan hartu. EH Bildu hoy está por encima de lo que le dan todos los sondeos. Hori da kontuan hartu behar dena. EH Bildu no está disputando la tercera plaza. Está disputando la hegemonía en este país con el PNV. Que nadie se lleve a engaño. Beraz, batzuk esango dute bilbainada bat bota dudala gaur hemen. Baina Bilbon egonda ze gutxiago. Gainera, Atletiren eskudua daraman ur botella batekin dago hemen, eta ez dakit honek Gipuzkoan botuak ostatuko didan ero ez. Berdin da, Bizkaian irabaziko ditugu. Legealdi berri honek akordiotarako aukerak emango ditu. Ziur, edozein izan da berriro diot parlamento horren osaketa. Parlamentu horretan gehiengo osoz egongo dira eserita gizon emakumeak esaten dutena herri honek erabakitzeko eskubidea duela. Ziur. Eta gehiengo osoz egongo da ere beste motatako planteamendu bat indartua parlamentu horretan. Eta da murrizketa sozialen aurkako posizioa defendatzen ditugun gizon emakumeak. Eta beraz akordioak posible dira. Guk borondate osoa daukagu akordioak luzatzeko. Ez bakarrik EAJ-ari, baita Podemosi ere, baina baita ere eragile sindikal eta herritar guztiei ere, guk herri proiektu bat eraiki nahi dugulako herri honetan. Eta guk eskua luzatuko dugu lehen Mirenek aipatu duen hiru alor horietan akordio zabalak luzatzeko eta erdiesteko. Hori izango da gure borondatea eta horretarako lana egingo dugu. Baina jakin badakigu lana ez dela erreza izango eta noiz izan da erreza lana. Herri honetan, asko dakigu horretaz, baina gu lan horretan konpromiso bat hartzen dugu. Eta guk besteak beste konpromisoak herriarekin hartzen ditugu. Eta guk hitza herriari ematen diogu. Gu herria garelako eta gure epaile bakarra herria delako. Gu ez gera jaio politikara eta ez gera etorri politikara lehen Jasoneko songi esan duen bezala dirua egiteko ero protagonismoa berreskuratzeko. Nosotros no somos de los que venimos a la política ni a hacer dinero ni a buscar protagonismo. Ya lo dije el día de mi recibimiento en el Goibar. Las únicas puertas giratorias que conocemos algunos independentistas son las que nos llevan a las cárceles del Estado español y francés. Para nosotros no hay consejos de administración. Ni Euskalteles, ni Petronores, ni BBVs, ni Iberdrolas. Pero estamos orgullosos de eso. Estamos orgullosos de eso. Porque representamos la alternativa y la alternativa no se puede parecer en ningún caso a aquellas fuerzas políticas que trata de combatir democráticamente y de sustituir en su hegemonía cultural. Horregatik esaten dizue, gu herriari hitza ematen diogu. Datorren legislaturan gauzak mobituko dira, mobituko ditugu, baina hori ezin da egin bakarrik instituzioetan, hori herri mugimenduan eta herri mobilizazioetan ere egin behar da. Eta bukatzen juteko, bestela Fidel Castro bezala bihar arte ukiko dizuet hemen. Batzuk uste dute inhabilitazioarekin zerbait lortu dutela. Izajoak. Ez gaitu uste ezagutzen. Soberanismoa eta ezker independentista ezautzen du norok badaki oztopo bakoitzeko alternatiba bat bilatzen dugula. Aquellos que conocen bien al independentismo de izquierdas en este país, y nos conocéis ya desde hace muchos años, no sé si os habéis dado cuenta, pero este no es mi primer mitin, sabéis que a cada obstáculo que nos han puesto en el camino hemos buscado siempre una alternativa. Y ahora nos han puesto un obstáculo, que ellos creen que puede ser definitivo. Y yo la pregunta que les hago es, los hemos demostrado durante años que a cada obstáculo que nos habéis puesto no nos habéis hecho más que reforzar y determinar todavía con más ambición nuestras aspiraciones políticas. Y la pregunta que les hago es, ¿os creéis que esta vez va a ser diferente? Esta vez también va a pasar. Esta vez también vamos a superar esos obstáculos. Porque a nosotros no nos dice si hacemos política o no un tribunal extranjero, que no sé si tomó la decisión en Madrid o en Ankara. Nosotros y nosotras tomamos las decisiones aquí,
porque nosotros y nosotras formamos parte de un espacio político que se dice soberanista. Y la primera actitud y la primera decisión de los soberanistas es que nosotros respetamos solo las decisiones que tomamos aquí. Por eso, cuando la gente me pregunta qué vas a hacer, la respuesta es bien sencilla. Voy a hacer lo que vosotros y vosotras queréis que haga. Voy a estar donde vosotros y vosotras queréis que esté. Y voy a seguir siendo la voz y el rostro de este proyecto llamado EH Bildu, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Bukatzen juteko, kanpaina badaukagu aurretik, eta irabaztera ateratzen gera kanpaina honetan. Irabazi behar dugulako, herri honek merezi duelako gobernu duin bat edukitzea. Herri honek merezi du askatasunean bizitzea eta berdintasunean bizitzea. O como decía Cicerón, a lo que aspiramos es a construir un Estado que se regule en términos políticos, económicos y sociales, sustentando sobre esta reflexión. Queremos un pueblo culto, unas leyes justas y un gobierno honrado. Tampoco es mucho pedir, tampoco es mucho pedir. Baina hori lortzeko, herri honek estadugintza behar du. Estadugintza behar dugu. Eta horretarako gaude hemen, zuekin batera. Esateko ozen eta altu eta garbi ez dutela herri honen askatasunegarria geldituko. Hartu ditzazketen neurri guztiak. Que es posible que hayan logrado que yo no esté en las listas electorales. Eso es lo de menos. Lo que no van a conseguir es parar a este país, pararnos a todos nosotros y nosotras en el camino de construir la única alternativa viable frente a la unidad de España y el capitalismo, que es un Estado y una República Vasca digna y decente. Horregatik, mila esker berriz ere guztioi, lan handia daukagu egiteko, baina egingo dugu. Oztopo asko egongo dira bidean, gaindituko ditugu, behin eta berriz, porque niretzat, eta honekin bukatuko dut, ohore bada espainiar fascista guztiak nire kontra rekursoa jartzea eta inabilitatzea. Lo que me preocuparía es que la caverna española le parecería que yo soy un candidato bueno para este país. Así que la elección está bien clara. A la casta no le gustamos. Los que estamos contra la casta estamos aquí. Y los que estamos determinados a que este país conozca un futuro digno y decente, estamos aquí. Y vamos a sonreír, sí. Y nos vamos a organizar, sí. Y vamos a convencer, sí. Y vamos a llenar las urnas y vamos a salir a ganar este partido. ¡Fuera Euskal Herria, askatuta! ¡Fuera!